Welcome to the City of Boulder ballot measure overview presented by the League of Women Voters Boulder County. I'm Stacey Johnson, volunteer member and voter service director for the League of Women Voters Boulder County. For today's presentation, the panel consists of Judy Mars Dixon, our ballot issues coordinator for the Boulder League, and Judy's fellow team members, Peggy Leach and Deborah Hayes. Helping us with Spanish language interpretation is Rosabel Rice and Kelly Music, and assisting us with the Spanish language recording is fellow league member Molly Saunders. For those in the audience not familiar with the League of Women Voters, we are a nonpartisan grassroots organization working to protect and expand voting rights represented in our democracy. To remain nonpartisan, the League never supports or opposes political candidates or parties. Although we are nonpartisan, we work to empower voters and defend democracy through advocacy, education, and through litigation at the local, state, and national levels. This presentation during the time slot of 3 p.m. to 3:30 p.m. will cover the City of Boulder ballot measures that will appear on the 2023 ballot for voters residing in the City of Boulder. Following this presentation, there will be a county and state ballot measures overview from 3:30 to 4 p.m. and then at 4 p.m. a ballot measures overview for community members in Superior and Louisville. Today's forum does not include any outside speakers who are in favor or who are against any of the ballot measures that will be covered. The presenters will take a few minutes to explain each ballot measure, and then they will address questions submitted through the chat as they conclude their ballot measure presentation. To get us started, I now turn it over to Peggy Leach, who will cover ballot measure 2A for Boulder voters. All right, thank you, Stacey. Ballot issue 2A is a sales and use tax extension referred by the City Council, and it extends a current sales and use tax of 0.15%, 15 cents on a $100 purchase, for 20 more years, beginning in 2025 and continuing to the end of 2044. So half of that revenue would go to the general fund, including fire and emergency services, public safety, homelessness solutions and services, parks, and other general fund services. The other half goes for arts, culture, and heritage purposes, including nonprofits, professional artists, public art, and related programs. And the funding can be either direct funding or grants. So part of the background on this, there was a citizens initiative to dedicate the entire 0.15% tax extension to the arts. And that received enough signatures to be placed on the ballot. The city proposed an alternative option, continuing to allocate the tax revenue exclusively to the general fund. So then the council and the petitioners agreed on a third option of splitting the revenue between the arts and general fund. And council voted 7-2 to support this compromise. The city's total sales and use tax is 3.68%. This 0.15 cent tax, originally approved by voters in 2003, makes up less than 4% of the total. This tax is expected to raise. Este impuesto se supone que vaya a levantar más de 2,7 millones en 2025 y 7,2 millones en 2023. Esto es un total de un 1,3% de lo que es el presupuesto total. Los que votantes al favor. Indica que deberían de extender el impuesto que la ciudad no puede sufragar el gasto de este ingreso en viviendas y transporte y otras prioridades tienen prioridad. El compromiso de 50-50 y 50 entonces evita la competencia
entre las artes y otras prioridades. Dedicar va a facilitar lo que es recortes en estos gastos, porque no van a mandar fondos generales a la biblioteca. Esto permite más capacidad. Estos que están opuestos. Los en contra indica que no deben de extender este impuesto, que la ciudad, el presupuesto de 2023 de bibliotecas de 9,2 millones va a cero en dentro de poco tiempo. La ciudad va a estar bien sin extender este impuesto. Y dedicar ingresos a lo que es ingresos a la pandemia, inundaciones y incendios, no podía entonces sufragar más gastos y hacia las necesidades de seguridad del público. Entonces esto no pudo haber fallado, entonces debe de agregarse en lo que es la papeleta en el Fondo General para 2024. Entonces, preguntas. No veo preguntas del chat en este momento. ¿Hay mensajes para Molly y para mí? Entonces presento a Judy para la continuación. La pregunta siguiente es lo que es una limpieza de lo que es la carta administrativa o lo que son las administración local. Primero, aclara que los que quieren firmar peticiones al favor de candidatos del alcalde o los miembros del consejo municipal no tienen que estar en persona. El 37, el número 30 es... Quisiera quitar lenguaje que resulta ser confuso en términos de los que quieren someter una iniciativa. Y esto aclara un proceso de iniciativa y eso se gobierna para la ley estatal solamente mientras el proceso de iniciativa. Esto es algo que se ha creado por el gobierno de la ciudad en acuerdo con lo que es la ley estatal. Entonces, la sección 39 extiende la fecha límite para entregar firmas en las peticiones a 160 días antes de una elección, a 150. Esto da 10 días más para entregar esta petición. Se supone que con más tiempo, esto le permite más tiempo, como unos días más, 10 semanas, 10 días para procesar el papeleo. La última sección, 46 y 57, da 15 días en vez de 10 días para procesar estos pedimentos o peticiones. El fondo para esto es que la ciudad cuenta con un repaso de las cartas locales en la comunidad y el comité recomendó al Consejo Municipal estas recomendaciones. Los que van a favor indica que va a aumentar la eficiencia, va a reducir los costos a través del tiempo y va a traer la ciudad que esté conforme con la ley estatal. Y la sección 37 en particular aclara va a rectificar el proceso de cartas y carta local y cómo manejar el tema en cuanto a consejos distintos de varios abogados. Los que van en contra de la sección 27 en particular indica, si no lo fuéramos a cambiar, podría desviar, si se aprueba, puede desviar a las personas a que interactúan en forma social en cuanto a lo que son fiestas para firmar balotas de votación y peticiones. Los en contra indican que los del personal del tienen que
tienen que sí estar trabajando en las horas laborales normales y no deben de tener en contra trabajar esas horas. Y finalmente, la validez de firmas es otra cuestión que ocurre en una campaña actual en Longmont para alcalde. Entonces, esto es el 2B y es otra razón por la cual van en contra de la propuesta. No veo preguntas. Entonces, con esto, yo les presento a Débora y ella va a hablar sobre zonas de seguridad para niños. Gracias, Judy. La pregunta 302, zonas seguras para niños, se puso por iniciativas de ciudadanos. El grupo se llama Safe Zones for Kids y quieren enmendar una ley actual de pobre que prohíbe tiendas de acampar, estructuras temporales y tanques de propano en los sitios públicos, al menos que los que quisieran utilizar este equipo hayan obtenido un permiso previamente. La enmienda agregaría otro párrafo nuevo que dirigiría a los de la ciudad, autoridades de la ciudad, de que áreas de escuela sean de prioridad en cuanto a tener, al hablar más exactamente, es prioridad quitar estas áreas de lejanía de 500 pies de la escuela y 50 pies de cualquier pista de multiuso. Y esto, entonces, la ciudad puede hacer notificación, métodos para identificar estos límites. La ley en cuestión se aprobó en 92 y ella indicó que no podía tener estructuras de tienda de acampar y otras clases de esos en la ciudad, propiedad de la ciudad. Pero en 2021, la preocupación sobre un aumento cada día más de campamentos de personas desamparadas fomentó o impulsó que los del Consejo Municipal agregaran el párrafo 2, que en 92 agregó en la lista de prendas prohibidas son tanques de propano. Obviamente corren riesgo de incendio, hay una preocupación sobre el robo de los mismos. Y en marzo de este año actual, una serie de incendios en las tiendas de acampar en la avenida Rapajo puso en cuestión la seguridad de esta área y hubo contención. Entonces, dos de los incendios impactó a Boulder High School y sus alumnos. Uno estaba cerca de la pista que utilizan estos jóvenes y también otro cerca de lo que es el campo de deportista. Entonces, varios meses antes que se formó esta coalición en octubre de 2022, pidió por petición que hubiera parámetros por la dirección de Boulder High School que se tratara el tema de seguridad. Entonces, los de la ciudad se juntaron con del distrito y no recibieron reconocimiento de que nuestros hijos son una población vulnerable y merecen protecciones especiales. El grupo se preocupaba sobre el tema de 72 horas de advertencia antes de quitar estos encampamentos y no pudieron conseguir, el grupo que recolectó suficientes firmas pudieron finalmente poner en el papeleta esto. Los que están al favor indican que la priorización de las escuelas y las pistas deberíamos de tener. Significa que el liderazgo que nosotros como comunidad apoyamos los niños y su seguridad. La ciudad no ha puesto como prioridad la seguridad de los niños y las pistas que utilizan, como es evidente por los tanques de propano que se han explotado y ha requerido hasta evacuaciones de los alumnos y rutinariamente están enfrentando bloqueos en la pista, acoso, drogas ilícitas. Entonces, esta propuesta no es una solicitud, no se pretende enfrentar los varios desafíos que enfrentamos para las personas que son desamparadas.
sino que es una medida al favor de la seguridad de nuestros hijos en Boulder. Y han visto todas las cartas, publicaciones en el periódico al favor y en contra, y otro grupo de proponentes indican que no solamente es Boulder High School, sino que hay muchos lugares así dentro de la ciudad que podrían aprovecharse de esto. Los que van en contra indican que estas zonas de seguridad han fallado en otras ciudades. Y se señalan a Los Ángeles, a Chico, California, Portland, Oregon y Austin, Texas, como ejemplos de fallar este tipo de medida. Los en contra indican que esto dispersa el entablamiento de esto a través de toda la ciudad, y cuando se utiliza dentro de 50 pies por cada lado de la pista del multiuso, esto abarca demasiado espacio, o sea, demasiadas áreas, no es específico. Entonces indica que esto solamente desvía recursos a políticas más al favor de y más útiles en lo que es el disminuir el desamparo. Y citan el Concilio Intra-Agencia Estadounidense como estadística. Entonces también los en contra indican que esta ley repite lo que está ya en las bitácoras de leyes vigentes y realmente no mejora la situación. Dicen que esta enmienda y la ley en total es una alternativa cruel a proporcionar vivienda decente a las personas desamparadas. Y finalmente, los en contra notan que una notificación o una advertencia de 72 horas se requiere porque la protección constitucional estadounidense y exige tal cosa, y la ciudad tiene que quitar estos tanques y otros peligros inmediatamente. Así que, ¿alguna pregunta sobre la 302 hay? No veo, Debra. ¿Alguien tiene preguntas acerca de las previas iniciativas que se conversaron? Hay una pregunta que pasó por el chat. ¿Qué es la posición de la Departamento de Policía para zonas seguras para los niños? Bueno, eso no lo sé. No creo que ni siquiera lo han dicho. Que, por supuesto, van a aplicar las leyes, lo que sean los reglamentos, las leyes de la ciudad, del municipio, de la ciudad, acerca de una idea. No creo que es su papel de ellos de comentar sobre esto. Pero yo ciertamente voy a investigarlo. ¿Algún otro comentario, idea? Así que algunos de los que están viendo piensan que, o tiene una idea. ¿Acaso? Bueno, cerramos. Hasta las 3:30, más o menos, o que podemos cerrar este segmento, ¿acaso? Si están de acuerdo los panelistas, bueno, vamos a ver la parte de cierre de esta presentación y vamos a mantener esta sesión abierta para seguir.
con las otras medidas para el condado y el estado en Louisville y Superior. Bueno, para cerrar, dar por cerrado esta presentación, para cubrir las medidas, iniciativas de Boulder, Judy, Pega y Deborah por su trabajo en apoyar a los votantes y sus preparativos para el foro de hoy. Les agradezco también a los auspicios, Elevations Credit Union, Christina's Luxury, Gigi and Company, Pet Products, Whipbag Gang, Boulder, y otros auspiciadores oficiales, Iris Lovett, Simmons Family, Laura Halway, María Dolores Ron, quien ha sido nuestros patrocinadores. Esta presentación estará disponible en nuestra página web de la Liga de Mujeres Votantes y el canal de YouTube más tarde esta semana, sí, hasta el día de elecciones. La presentación también estará disponible en la guía Vote 411, donde va a tener información de candidatos, respuestas de candidatos a las preguntas realizadas por la Liga, y información en otras medidas. Y nosotros también les motivamos, animamos al público, el WVC.org, para más información acerca de cualquier otro evento del foro, incluyendo los foros de candidatos. Finalmente, quiero agradecerles a ustedes los que están viendo esta presentación. Como miembros de la Liga, me gusta hacer el hincapié en la importancia de que las elecciones son nuestra posibilidad de apoyar lo que más nos importa y de tener un impacto acerca de los temas que nos afectan, sobre todo temas que impactan a nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros seres queridos y nuestro futuro. La Liga de Mujeres Votantes van a usar empoderarnos a ustedes, los votantes, con información muy directa, muy clara, para que se pueda escuchar su voz. Gracias por asistir a esta presentación y ser un votante informado. Así que vamos a tomar probablemente un descanso de 8 minutos en este punto y luego hacer transición a la siguiente presentación sobre las iniciativas en la papeleta para las 3:30, hora de las montañas. Gracias.